Bueno, tengo la sensación que por arriba y en esta nacional lo puede ganar. Ha sido un desorden generalizado. Ha colocado y amontonado hombres, Ligüera, que no le han dado resultado. Pero acá va con 8 camisetas blancas a buscar el gol del final. Ocampo con el centro, la saca Federico Rodríguez, la busca Vergesio, la toma Scarone, le queda Vergesio, Vergesio Fernández, a Méndez, otro cabezazo, a la borda, revolviendo, Méndez tiró, rebotó, pide en mano, toma Fernández, ¡gol! Fernández, Leandro Fernández se saca la camiseta, va contra el tejido, se abraza con los hinchas, todos lo abrazan. Nacional va a rescatar una victoria que no merece, pero poco le importa al puñado de aficionados que ha venido al parque revolviendo, metiendo de esas corazonadas que yo les decía. Nacional va a poner toda la carne en el asador para este último centro de la noche, y el último centro, el furioso, el del final de Ocampo, fue por todos lados, derecha a izquierda, de izquierda a derecha, rebotó por todos lados, y el que clarificó todo fue Fernández, que le dio con furia, junando, sabiendo que la pelota iba a entrar, para que por lo menos el tricolor salve esta papeleta, este vergonzoso partido que ha jugado para ganar el partido contra Cerrito a los 93 de Zurda. Furioso, Nacional 1, Cerrito 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Un estupendo remate de Zurda del argentino Fernández tras recibir un pase de Carvalho, luego de una sucesión de rebotes y pelotas que peleaban los hombres de Nacional con los de Cerrito dentro del área del equipo amarillo. Y vino ese envío hacia la zona derecha y le pegó de zurda Fernández, que están esperando. Dale, dale, Toto. Chequeo, sí, hay chequeo de VAR. Van a chequearlo porque hay VAR, pero dale, dale, seguí sí, con sí. El comentario. Hay que ver qué pasa, ¿no? La verdad que Nacional termina convirtiendo un gol, para mí absolutamente válido, están chequeando si hubo falta de Carvalho, la pelota derivó para Fernández en un tatetín, un macramé dentro del área, un entrevero bárbaro, no salía nunca de la zona de riesgo el esférico, Fernández se llenó el empeine zurdo para darle una victoria Nacional, muy festejada aquí en el Gran Parque Central.